¿Sabías que si recibes por concepto de herencia los recursos de un Afore, por ley no se te puede retener el impuesto sobre la renta? Conoce este caso de éxito, donde Prodecon apoyó al contribuyente a obtener el impuesto retenido de forma indebida. En octubre de 2017, un contribuyente en calidad de beneficiario recibió por parte de un Afore los recursos de la subcuenta de retiro que le correspondían a su madre fallecida. Sin embargo, al recibir el monto por tal concepto, se percató que le habían efectuado una retención del 20% del impuesto sobre la renta. El afectado acudió a Prodecon, quien le asesoró para acreditar ante la autoridad fiscal que dicha retención era excesiva. Es importante mencionar que los recursos obtenidos del Afore tienen la naturaleza de sueldos y salarios y no como un ingreso esporádico. Además, a través de un juicio, le fue reconocido al contribuyente como único y legítimo heredero de los recursos aludidos, por lo que le resultaba aplicable a su favor la exención prevista en el reglamento y la ley del impuesto sobre la renta. Cabe destacar que, de acuerdo con el reglamento y la ley, los recursos que se reciban por herencia o legado están exentos del pago de ISR. En Prodecon apoyamos al contribuyente a realizar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2017. Obteniendo un saldo a favor de 12.713 pesos, cantidad que ya fue devuelta íntegramente por el SAT.